Vibrando alto, vamos a tratar este tema que hemos mencionado desde el inicio del programa, sanar en el amor por medio de las constelaciones familiares. Tenemos aquí a la experta, ella es Sandrita Jácome, consteladora familiar. Así que no hablemos más nosotros, Sandrita, es tu turno. Bienvenida, qué placer tenerte aquí en el programa. ¿Se puede constelar y sanar en el amor? Bienvenida. Bueno, primero el placer es mío de estar con todos los querubines aquí en el mejor programa de la mañana. Ay, de qué Quito. Linda, gracias. Sí, el amor es igual a la vida. Y el amor es la vibración más alta en el universo, justo como este segmento, vibrando alto. ¿A qué nos evoca el vibrar alto? Al amor, alegría, armonía. Eso es el amor. El amor también es un constructo social y un constructo familiar. La cosa es que nosotros necesitamos comprender en nuestro clan familiar cuál es esta programación que ha marcado el amor. Desde lo social, nosotros tenemos una idealización del amor. Por eso creemos en el príncipe azul, en que me van a rescatar, en el amor ideal, ¿no es cierto? Nos han vendido esta idea. Exacto. De la media naranja. El problema es que nos puede llegar un medio limón. Uh-huh. O una naranja agria, una naranja seca. En realidad, esto solo es de este constructo social. Porque además el amor no nos elige, nosotros elegimos a la pareja. Y aquí viene el constructo familiar y las programaciones que venimos de nuestro clan familiar. Entonces hay distintas concepciones en cada uno de los clanes sobre el amor. Por ejemplo, hay personas que creen que el amor es sacrificio. Y están en las casas soportando, sosteniendo a las mujeres, al esposo maltratador, a los hijos. Y son las que realmente sumisamente sostienen el hogar. Entonces, vienen de un sistema de creencias donde la mujer tiene que soportar todo. Y tiene que sostener el hogar pese a lo que le toque vivir, al maltrato. Y también hay clanes familiares donde hay concepciones de que el amor me vuelve débil. Entonces tengo una máscara, tengo una coraza y yo no voy a mostrar mi amor. Me muestro seca, seria, grotesca o agresiva. Entonces ahí vienen los agresores. Y ahí se complementa porque una mujer sumisa puede estar sosteniendo con su sufrimiento un agresor y los hijos tienen toda esta experiencia sobre la pareja, sobre el amor. Sandrita, en tus terapias que me parecen muy interesantes, en el tema de amor, ¿tú qué has visto o qué has experimentado más en los ecuatorianos y en hombres y en mujeres que se repite mucho? O sea, porque claro, como tú dices que el amor es un constructo que viene de lo que aprendemos de la sociedad ecuatoriana nos dice de manera tal cosa. ¿Qué has visto tú en tus terapias? Bueno, nosotros en las terapias, yo con las constelaciones familiares, con las cartas psicoproyectivas, identifico las heridas de los sistemas familiares. Por lo general, venimos de las heridas del abandono y del rechazo. Entonces, jamás yo querré que mi marido, por más que me maltrate, me abandone, para que mis hijos no sean abandonados y no sufran esta herida del abandono. Pero no logro darme cuenta que al mantener una situación caótica, una relación tóxica, les estoy haciendo más daño a mis hijos. Por ejemplo, esta es una de las heridas. Repitiendo el patrón, o sea. Repitiendo el patrón. El rechazo. Entonces hay hijos, hijas que no fueron vistos por sus padres, por sus madres, o porque trabajaban o porque se ausentaron por cualquier cosa, por enfermedad. Lo que hacen en la pareja es elegir a alguien para que les vean y nunca se van a sentir vistos, siempre van a sentirse rechazados por el otro. Y este es el conflicto que todos nosotros tenemos, por eso el amor ha causado tanto dolor. ¿Por qué? Yo estoy demandando de mi pareja que me cuide, como mi padre no me cuidó. O que me provea como el padre que no tuve, que no me proveyó. Entonces, yo estoy siempre demandando el afecto que me faltó. Y esto es una sobrecarga para mi pareja. Esto nosotros logramos detectar en las constelaciones familiares. Nosotros hablamos de los órdenes del amor. Son tres órdenes. El primero es la pertenencia. Yo necesito pertenecer a mi clan familiar. Todos necesitamos pertenecer al clan familiar. Y cuando hay un excluido, se da un desorden en el clan familiar. Con una constelación familiar yo voy a detectar cuál es el excluido para poderle incluir y que pueda fluir el amor. Por ejemplo, en el caso de una abuela que fue sumisa, maltratada,
y un patriarca, de un hombre que sí se habla en el clan familiar, que tuvo las tierras, que tuvo la preparación, que tuvo y que sostuvo el hogar. Y nadie habla de esta mujer, cuando realmente quien sostuvo todo el hogar fue la abuela. Entonces ella viene a ser excluida. En una constelación familiar vamos a ver, a mirar el dolor de esta abuela, porque en las generaciones futuras van a seguir repitiendo mujeres siendo sumisas. Mientras no se repare esta tristeza, este dolor de las mujeres del pasado, vamos a seguir repitiendo estas historias como en cadena. Con la constelación familiar vamos a detectar estas heridas y vamos a poder sanar con frases sanadoras y con movimientos sistémicos que nos permiten fluir. Primero, comprender. Segundo, integrar y honrar el dolor que faltó ser honrada en ese clan familiar. Y justamente era eso, ¿no, Sandrita? El no darse cuenta, el no entender y por qué empiezan a repetirse patrones, cosas, elegir parejas similares y viene así de generación en generación y muchas veces en la misma persona repite y es como que uno tropieza con una misma piedra y es simplemente porque no lo conocemos y simplemente al entenderlo puede ayudarnos a mejorar el futuro y definitivamente va a ayudar a las próximas generaciones solamente sanando. Entonces, con estas frases de sanación, con toda este movimiento energético, ¿cómo empieza a cambiar nuestra vida? Eso quisiera que nos cuentes tú, porque a mí me ayudó muchísimo a entender y a ver la vida un poco de una manera diferente. Claro. Con las constelaciones familiares vamos a conocer mi historia familiar, porque yo necesito saber de dónde vengo. De esta forma puedo yo sanar estos dolores del pasado en este presente y proyectarme a un futuro sin estas cargas y poder elegir una nueva relación de pareja. Caso contrario, yo voy a seguir como adormecida, buscando siempre los mismos patrones. Y de los órdenes que les hablaba, el segundo es la jerarquía. El que llega primero tiene primacía sobre el que llega después, no más importancia, pero nosotros son más grandes nuestros padres, ellos nos dieron la vida. Entonces nosotros nos debemos a este sistema familiar. Y aquí también se da otro desorden, porque ahí puede haber un ejercicio de poder y de dominio, por ejemplo, de los padres maltratadores hacia la mujer, hacia los hijos. Necesitamos sanar con las frases sanadoras en las constelaciones individuales y grupales para que cada uno tome el rol que le corresponde. Yo de padre, y lo que necesito es honrar el alma tanto de la esposa como de los hijos para que pueda fluir el amor. El siguiente orden es el equilibrio entre el dar y tomar, entre el dar y recibir. Yo necesito siempre darle a mi pareja, pero también recibir. Yo doy amor, respeto, le considero, le atiendo y necesito que el otro de la misma forma me reconozca para que pueda fluir la relación de pareja y fluir el amor. Caso contrario, va a haber este desorden. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor. Y a veces en los clanes familiares no se dicen, se quedan guardados los secretos, me quedo guardado lo que yo he visto y no he dicho. Porque es mejor quedarse callado, ver y no decir, mejor me trago. Ahí vienen las enfermedades, ahí vienen los conflictos, ahí vienen estas relaciones tóxicas donde yo siempre estoy eligiendo maltratadores. Mientras yo no haya sanado la herida con mi pasado, no puedo estar disponible para un mejor futuro. Sandrita, comprometida a otra invitación, por favor, porque el tiempo lamentablemente vuela. Decíamos, tenemos 10 minutos, pero 3 preguntas y se acabaron los 10 minutos. Sí. Gracias, Sandrita, por haber estado junto a nosotros el día de hoy.